Bienvenidos amigos, amigos, ¿cómo estamos? Espero que estemos bien, espero que estemos llenos de éxito, llenos de maravilla y todo lo demás. ¿Cómo estamos amigos? Bienvenidos a un video más aquí en el canal de Axelito97. ¿Cómo estamos mis amigos? Espero que estéis bien, todos ustedes. Esto por si acaso es un estreno, no es un en vivo, por si acaso. Gracias a todas las personas que apoyaron muchísimo el directo ayer. Y todo aquí voy a agradecer muchísimo a todas las personas que me están mostrando que seguimos siendo adelante, amigos. Vamos a ir por aquí. La razón de por qué no hice directo fue porque, bueno, porque iba a hacer hoy el video de primeras cosas sobre mí, primera vez sobre todo, y listo. Y listo. Pero bueno, ahí vamos, amigos. Vamos a ver qué nos trae el día de hoy con esto maravilloso. Y listo, amigos. Vamos ahí. Tenemos muchísimas gracias a todas las personas. Somos 1685 suscriptores. Muchísimas gracias, la verdad. Primeramente, quiero agradecer a esta cantidad. Muchísimas gracias, la verdad. Somos 1685 sub actuales. Actuales, muchísimas gracias, la verdad. Son un grande todas las personas. Los 1685, muchísimas gracias, la verdad. También quiero agradecer también a los. Primeramente, voy a agradecer también a todos los que estamos aquí. Voy a agradecer también esto. Quiero agradecer a todas las personas que están aquí. Bueno, estamos que esperemos que cargue. Bueno, ahí estamos. Haremos comunidad. Haremos comunidad. Vamos a agradecer, como siempre, hasta este momento, vamos a agradecer los moderadores. Quiero agradecer muchísimo a esos moderadores. Siempre dando lo mejor, la verdad. Steven D11, muchísimas gracias por siempre estar con nosotros. Noescore, León, Lucy19, Steven Ruiz, Jorge Marín, los moderadores, Gabrielito, Mazo Gabo, Ramiro Figueroa, Cristian Gravel, Granada YouTube, Crazy Loco, Evalen Gamer, nuestro moderador por aquí presente. Evalen Gamer, una miembro del canal, Avico, Hendai189. ¿Qué más por aquí? Santi Demo, Diego Ignacio, León, otra vez porque no sé por qué sale doble León. ¿Por qué tengo doble León? Pero bueno, no pasa nada. Panzanora M2, Tincho YouTube, Adri, Alexis GTA5, Juan Sicario, como siempre, nuestro gran moderador, nuestro gran hacker de PS3, José Pisco, Sebastián Yair, Víctor. Bueno, este Víctor no sé por qué hace aquí, pero debe ser un miembro. Bueno, así lo sacamos. Víctor, si estás en mi directo. Perdón, crack, que te elimine, crack. Julián Ortiz, Juan Lautaro, Gabriel Olivera, Jeremy Gamer, Jordan Gene. Por cierto, Jordan, voy a dejarle su canal para que la gente se suscriba a su canal. A Jordan Gene, ¿qué más? Facuteo, bueno, Facuteo cambió el nombre, no sabía eso. Matías Vera, un miembro del canal. Gael, Alan GP, nosotros siempre ayudantes. Kevin Sin Tierra, Galgas Kevin, también tiene un nuevo canal. También lo voy a dejar el link en la descripción, creo, espero no olvidarme. Lucho Ezequiel, Anthony, nuestro primer canal, Tito Yair, Chepele, notarán Chepele que llegó a nuestro canal. Bueno, José Pablo, que debería quitarlo porque ya no es miembro del canal. Matías Ezequiel, Manuel Crack 1 y Mano 20, Mano Top 24, ¿no? Que siempre los apoyo. Bueno, aquí están los caídos. Voy a ver los que están caídos. Así que pueden comentar a ustedes, a sus amigos, los que no pueden comentar tampoco en el directo. Aquí está la gente caído. Así que bueno, ahí estamos. Lo guardamos y listo. Lo guardamos y listo. Muchísimas gracias, la verdad. Vamos ahora a agradecer ahora a los que son miembros del canal. Vamos a agradecer miembros del canal, amigos. También se merecen los que son miembros del canal. La persona que siempre me ha apoyado muchísimo. La persona que siempre nos ha apoyado muchísimo en este canal de Accidente 2397. Una gran familia que hemos tenido nosotros, la verdad. Vamos a agradecer miembros del canal. Vamos a agradecerlo muchísimo. También vamos a agradecer a nuestros muchísimos miembros del canal. Que tengo un poco lento esto, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos a ver por aquí. Aquí estamos miembros del canal. Que lo vamos a mostrar toditos. Ahí estamos. Bueno, somos 13 normal. Aquí están los precios para que vean ustedes. También voy a poner el link en la descripción en la membresía. Si te quieres ser miembro, lo voy a dejar acá abajo también. Para que también te suscribas, amigo. No pasa nada. Vale, voy a saludar a todos los miembros del canal. Voy a saludar a todos los miembros del canal también. Porque se merecen muchísimo la gente.
Hendai 18D, muchísimas gracias por ser principiante fan, muchísimas gracias, la verdad. Vale Gamer, muchísimas gracias por ser medio fans. Matías Vera, muchísimas gracias por principiante fans. Víctor, muchísimas gracias por ser medio fans. José Pisco, muchísimas gracias por ser medio fans. Aquí llevan los días de cuando son miembro. Muchísimas gracias a Tincho por ser principiante en fans, lleva 15 días. Jorge Marín, principiante en fans, 15 días. Cristian, medio fans, muchísimas gracias, bro. Diego, 20 días, muchísimas gracias, principiante fan. Crazy Loco, principiante fan, 24 días. Bueno, José Pablo, sí era, bueno, José Pablo, creo que sí era, pero bueno, te quité moral porque, bueno, perdón, la verdad. Muchísimas gracias, eres medio fan. Jeremy, también medio fan, muchísimas gracias, ya llevo un mes. Franco, también llevo un mes, muchísimas gracias a Franco y Jeremy, ya llevo un mes. También, si quieres ser miembro de canal, gente, tienen estos emoticones exclusivos para miembros. Tienen todo esto, tienen todo esto. Esto de un mes, esto 2 meses, esto 3 meses, esto va a ser como 24 meses. Esto creo que de 12 meses, creo. Y bueno, aquí tienen todos los emoticones exclusivos. Aquí ven los precios si eres España. Aquí ven que tenemos 7 y 6. Aquí ven, aquí podrán ver los comentarios de los miembros. Y listo, amigos. Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias. Aquí están los snippers que han donado los donantes de los directos. Aquí sale aquí para que veas. No veo ni una información ni nada por el estilo. Aquí vemos los super snippers. El último miembro, el último donación fue Pepe, que le dije que haga eso. Esto, ahora puedes darle un mensaje. Sabes que los mensajes salen aquí ahora. Vosotros lo sabes. Mira, aquí están todo esto, pero no lo voy a enseñar ahora. Muchísimas gracias a todos ustedes por la persona que ha donado. Pero bueno, comenzamos aquí lo que era aquí. Muchísimas gracias a la gente que votó en comunidad. Mira, tantas preguntas que me hicieron por aquí. Pero bueno, vamos con la pregunta. Y la pregunta dice: HPL2020 dice, ¿cuál fue tu primer suscriptor? Mi primer suscriptor fue Jeremy Gamer. Él fue mi primer suscriptor, aquí lo ven. Jeremy Gamer, tenemos una gran historia con él, la verdad. Con él comenzamos, la verdad, ser directo. Bueno, yo comencé a ser directo en Twitch. También te lo dejo aquí abajo. Te lo dejo aquí abajo. Fue una buena persona, la verdad. Fue buena persona Jeremy Gamer. Nos conocimos en una comunidad cuando no era youtuber. Un día nos conocimos también con un amigo con nosotros mío que se llamaba Anthony. Un amigo mío de Ecuador. Ustedes saben que soy de Ecuador. Él fue el primero, él fue el primero, no sé si fue el primero, pero bueno, yo le dije estoy en Twitch y luego un día del otro dije mira estoy en directo en YouTube y en serio, sí, luego se metió él y la verdad es que Jeremy de una persona, la verdad, aunque tiene pocos suscriptores, también voy a posiblemente lo dije el link abajo para que también se suscriban, el de Jeremy Gaming también y ya está, creo que fue el primero, pero sí fueron mucha gente, la verdad, pues muchas gracias por tu comentario, Chevele, Mandy Gaming 31. ¿Con qué edad besaste por primera vez a una chica? Creo que fui a los 8 años, creo, 8 años, 8 o 7 años, algo así. Una chica muy buena que fue un amor de primera vista, la verdad. Fue mi primer amor, que se llamaba Jocelyn. Una buena chica, la verdad. Lo conocí de pequeño. Pues ahora creo que ya no hablamos, la verdad. Fue hace tiempo, fue hace bastante, bastante tiempo cuando viví en Ecuador, la verdad. Y pues sí, la verdad. Fue una buena persona por aquí, la verdad. ¿Con qué tuviste la primera relación? Fue hace pocos días, hace pocos años, hace 4 o 5 años creo que fue. Con una chica que tuvo un problema, pero bueno, no me comenté ese problema tampoco. Muchas gracias, Fabricio, por comentar. Alan GP, me pone por aquí. Muchísimas gracias por comentar, Alan GP. ¿Cuál fue tu primera modificación para seguir en YouTube? Pues la verdad, mi primera modificación para seguir en YouTube. Saludos para ti, Alan GP. Pues la verdad, a mí me motivó por un youtuber y un youtuber que ya lo dije en un directo. Que lo dije en un directo. Yo tampoco no lo voy a decir otra vez porque no me gusta, la verdad. ¿Qué más? ¿Cuál fue? Me hice directo, comencé en Twitch, pero no tenía pocos suscriptores, tenía solo uno. Me veía solo Jeremy. Comencé Jeremy, luego conocí a otra persona, la verdad. Y fue buena, la verdad, fue buena experiencia. Comencé a darle en la comunidad. Nunca pensé estar en YouTube. Pero gracias a ustedes que sigo creciendo el canal. Un aplauso a ustedes. Un aplauso de verdad, gente. Se lo merece por toda esta motivación, gente. Motivación. Muchísimas gracias, NGP, por nuestro comentario.
¿Cuál fue tu primer canal que te escribiste saludos? Pues ya lo dije, Jeremy Gamer, aquí lo tienes, crack. Él fue el primer suscriptor de mi canal. ¿Cuál fue tu primer admin? Pues no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo quién fue mi primer admin, la verdad. No me acuerdo mucho. La otra vez, ayer, el día de ayer, estaba viendo mis videos antiguos. Pero bueno, hay que ver. Pero bueno, gracias por decirnos, Cristian. Voy a, creo que voy aquí a dejar un mensaje. Voy a ver lo que mensaje dejaron aquí. No me deja ver. Ah, vale, aquí me deja. Vale, dejaron tres mensajes pendientes. Jeremy me dio mentira. Yo fui, ahí estamos. Bueno, entre ustedes hablando de ahí. Bueno, ahí estamos. Yonel Reynoso, ¿cuál fue tu primer directo en YouTube? Pues aquí lo vas a ver, amigo. Vas a ver aquí cuál fue mi primer directo. Y pues este fue mi primer directo, la verdad. Llame que me cargue y listo, te lo enseño. Te vas a comprar Minecraft. Creo que voy a hacer una cosa mañana. Creo que a partir de mañana voy a comenzar a poner acá abajo para que la gente me done. Así compro Minecraft. Y por cierto, voy a abrir un primer episodio de un juego de PS2. Voy a comprar un juego esta semana. Así que mañana le voy a explicar cómo lo voy a comprar. Voy a encímelo. Y cosas así. Me voy a comprarlo un juego de PS2. O sea, PS2 que conviene a PS3. Ya me imagino que es. Algo sobre una cosa que es algo mismo que estoy jugando casi todos los días. Pues ya se me imagino que es. Déjame ahí mismo en los directos, en el chat y listo. Y gracias por comentar. Jeremy, Johnny Reynoso, ya mismo te compro lo tuyo. ¿Cuál fue tu primera vez? Ya lo dije. ¿Tiene pareja? ¿Se conocieron mucho? ¿Cómo se conocieron? Muchísimas gracias, Lean. Pues pareja, te puedo decir que sí, más o menos. Vive lejos de mí. No lo conocemos, lo conocimos en red social. Estamos hablando casi pocas veces, la verdad, pero estamos hablando un poco, la verdad, pero sí tenemos a veces problemas, a veces quiere que yo vaya a conocerle y todo eso, pero nos conocí y como no nos conocemos en vía real, pero más o menos, la verdad. Pero si quieres hablar algún consejo sobre mí, créeme en Instagram que te lo dejo abajo, como enamorar a una chica, la verdad. ¿Cuál fue tu primera vez GTA 5 y PS3? Pues la verdad, mi primera vez, creo que yo antes este mi segunda consola que tengo, el PS3. La primera está en mi país, que los juegos es Pisco. Juega en otro que se llama Axelito. Juega en otra. Yo antes no odiaba, yo odiaba jugar GTA 5. Yo odiaba jugar GTA 5 online. No sé por qué, porque creo que me dijeron, oye, métete online 5 que es buenardo y todo eso. Dije, no, porque si me meto GTA 5, si me meto GTA 5. Pues fue muy muy curioso, la verdad. Fue un día que me cometí, pues me vicié, me quedaba días y días y no podía ni dormir, la verdad. Me gustó muchísimo jugar el GTA V. A veces soy así, ¿eh? Una cosa que no me gusta, la gente cuando está de moda, bla, 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 dije, wow, me meto online, me meto online. Y la verdad me gusta, la verdad. Mira que estemos jugando online, ahora mira que estoy conociendo a ustedes por online. Cada país estoy conociendo, la verdad. Pues sí, ¿ves? Pero bueno. Hay que ver qué pasa. Muchísimas gracias, Manuel Crack 1, por comentar. ¿Te interesa ser modder? Pues medio medio, estoy en 50-50, ¿sabes? 50-50, la verdad. 50-50. Un día que sí, otro día no. Porque saben que luego me llevo un baneo. Y luego no sé cómo banear, la verdad. Soy, si era un principiante, pero no. Ya estoy 50-50. Algún momento te lo digo. Uy, creo que recién comentaste hace 40 minutos, Lea, ¿eh? Pero bueno. Muchísimas gracias por comentar. ¿Quién fue tu primer donante o miembro? Anthony, creo que fuiste tú. Aunque no eres miembro, la verdad. Creo que fuiste tú. O no, creo que no. Primer donante fue Jeremy, porque le dije que lo haga. Y miembro, creo que fuiste tú. No puedo, no puedo. Creo que fue él. Creo que fue él. Y miembro, creo que fuiste tú. Creo que fue Jeremy. Y otro fue. Donador fue Jeremy. Y otro fuiste tú. Pero bueno, ahí estamos. Muchísimas gracias, Antonio, por comentar. Y espero que otra vez te vuelva a ser miembro de nuevo. ¿Eres virgen? No. ¿Desde la idea PS3 por PS Gamer? No, creo que no. Yo siempre haría muy PS3. Siempre mi amor fue PS3. La verdad. Voy a hacer una pregunta random. Antes que continúe. ¿Cuál fue mi primera consola? Mi primera consola fue Nintendo, Super Nintendo 60 y algo así, no me acuerdo. Un Nintendo súper bueno, la verdad que antes era muy bueno.
jugaba Mario, jugaba soccer, pues bueno, la verdad. Jugaba más, también había un juego que se llamaba ¿cómo se llama? Toy Story, muy buena, por cierto. Nunca lo terminé, la verdad. Nunca lo terminé porque cuando tú pierdes, vuelves de a cero y eso es lo triste, la verdad. Este fue mi primer juego en PC. Luego después jugué P1. Mi consola fueron, jugué PS1, PS2. Obviamente todos pasamos por PS2. Si no es PS2, pues triste, la verdad. Yo sí jugué PS2, jugué PS3, jugué en PC, creo que así, jugué en PC. Jugué GTA en PC, creo que sí. Pero hasta ahora no he jugado PS4 y un futuro PS5. Si yo quiera, me compraría, creo que sí, no lo sé, ya veremos sí o no. Pero bueno, posiblemente lo tenga, la verdad. No lo sé, ya veremos. ¿Cuál fue tu primera mascota? Pues mi primera mascota, muchas gracias, Jordan N, abajo. Perdón, Jordan-N. Pues mi primera mascota, creo que mi primera mascota, creo que fue el perro gato. A mí me gustan mucho los perros y gatos, sobre todo los perros. Un futuro cuando me case. Espero que algún momento alguien me ayude a conseguir un perro lobo. Me gusta el perro. Yo cuando veo el lobo fuga, me enamoro. Y que dice, oye, mira, regálame, pero yo tengo un amor muchísimo al perro lobo. Si me dice de gato no tengo mucho, pero sí me gusta más los perros, la verdad. Los perros, un gran amor a los perros, te guau. Yo me enamoro muchísimo los perros, la verdad. Bueno, la última pregunta me pide por acá, por Steven de 11. ¿Cuál fue la primera partida de GTA V Online PS3? Pues no me acuerdo, la verdad. Creo que nunca jugué mi primera consola. Creo que nunca lo jugué, la verdad. Cuando vivía en Ecuador, creo que nunca lo jugué. Creo que nunca lo jugué, la verdad. Nunca lo jugué, la verdad. Yo solo jugaba GTA, mataba gente. Yo era así de gente y nunca me encontré. Y por cierto, cuando yo estaba así jugando mi primera vez a GTA PS3, pues la verdad creo que me sentí raro porque había un día, no sé, creo que a algunos le ha pasado eso cuando jugaron primera vez GTA en PS3. Creo que fue un día muy día que estaba un día de noche, sobre todo en mi país. Estaba jugando y de repente escucho una voz anónima. No sé si le han pasado, no sé cómo, pero era una voz anónima. Nunca sentía que era hacker y todo eso. No sabía nada de que era hacker, la verdad. Había un tiempo de que hablaba y luego al terminar de hablar, nos comenzaba cada rato a matar. Revivíamos y moríamos. Revivíamos y moría. Revivíamos y moría. Dije, wow, ¿qué es esto? Yo dije, ¿pero esto qué es? Como le gusta a HP, la verdad. ¿Esto qué es? Y pues eso, la verdad, amigo, la verdad. Amigo, no me encarga el YouTube, la verdad. Bueno, te lo dejo como pendiente. ¿Qué más por aquí? Pues creo que eso es todo, la verdad. Eso es todo, la verdad. Pero bueno, quería que resonamos muchas cosas por aquí. Pero bueno, quiero agradecer muchísimo. Mañana se va a ver directo 100%. Mañana se va a ver directo 100%, la verdad. Mañana va a haber directo, sí o sí. Y pues te voy a enseñar esto. Así ya me despido ya con este estreno. No es video, pues acaso es estreno. Solo déjame buscar mi canal para que lo veas. Yo jugaba a golpes, la verdad. Yo jugaba a golpes, pero ahí estamos. Vale, te voy a buscar el primer video que hice. Así te quedas con esas ganitas, crack. Vale, aquí estamos video. Te voy a enseñar el video que hice para que reaccionemos juntos. Y si quieren mi próximo video, denle like, por cierto. Esperemos darle muchísimo like. Compártelo con sus amigos. Compártelo a bomba. Mira, aquí están todos mis videos que tengo aquí. Ya deberíamos hacer fotos, ¿eh? Ya deberíamos hacer fotos para ponerlo aquí. Yo no tengo más fotos, la verdad. Ya no tengo ni una foto, la verdad. Pero bueno, mira, ya un mes. Aquí está el roleplay de la aplicación. Llegué a 430. Me escribió muchísima gente ese día, ¿eh? Una vez llegamos a 1080 visualizaciones. Muchísimas gracias, la verdad, gente. Una emoción grande, la verdad. Tengo aquí. Ay, por cierto, todo esto, algunos videos, cuando lleguemos a 2000 suscriptores, voy a eliminar estos videos. Voy a eliminar algunos.
Porque creo voy a poner, cada día voy a poner, cada día voy a poner, cada día voy a poner, capítulo. Voy a poner capítulo de GTA 5 y quiero ver hasta dónde avanzamos, la verdad. Pero bueno, mira, aquí está nuestro primer capítulo, para que lo veas. Mira, ahí tiene mi primer capítulo. Mira cómo grababa Papo. Esto era yo, Papo. Mira, mira. Esto era yo, Papo. Mira, yo antes no grababa. No puedo poner quién fue el primero en comentar. Lastimosamente, la verdad. No pude ver, no pude ver quién comentó, la verdad. Pero podemos ver quién comentó en el directo cuando lo finalizamos, la verdad. Primer directo, llevamos a 25 likes. Muchísimas gracias, la verdad, las primeras personas. La primera muchacha, muchísimas gracias. Mira, hicimos un directo de 1 hora y 46 minutos. Fue algo bueno, por cierto, ¿eh? Mira, mi directo entra así. Vosotros lo sabéis, lo que son antiguos. Yo haría así directo, la verdad. Yo hacía esto. Mira, mi primer directo por YouTube. Vamos por lo online. Únete. Pues ahí lo ves. Yo grababa así. Antes, en ese tiempo, no tenía mi. Yo no tenía. No tenía. No tendría el. No sabía nada, 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 la verdad. Pero bueno, creo que no tengo ni un comentario yo. Parece que sí. No lo sé, la verdad. Ah, no, sí que tengo uno. Mira, Steven 11. Ah, mira, hace un día. Ha crecido mucho en YouTube, pero cuando juegas otro juego. Ah, mira, mira. No, no sé, la verdad. Mira, Steven D11 ha comentado. Ni sabía, la verdad, esto. Pero ahí te doy un like. Pues mira, Mati Hus 95. Mira, es un poco antiguo, ¿eh? Mira, 3 meses, ¿eh? Este es el inicio de una leyenda. Muchísimas gracias a Mate, la verdad. Pues este fue mi primer video, la verdad. Si quieres verlo, ahí lo tienes. Búscalo ahí. Y mira, llegamos a 25 likes. 25, 25, 26. Creo que 26, sí, 26. 26 likes, papá. En un primer directo, ¿eh? Un primer directo. Llegamos alrededor de 176 likes. Casi 200. Muchísimas gracias, la verdad. A las personas que pasaron por eso ahí, la verdad. Pues muchísimas gracias a todas las personas que comentó por aquí. Si quieren más videos como estos, déjame en los comentarios qué video quieres que haga para el canal. Y listo, así que nos estaremos viendo en el próximo capítulo, mis amigos. Un directo, un video sobre todo esto, la verdad. Déjame tu like, que yo lo vea. Y nos estaremos viendo en el próximo capitilazo o video. Mañana directo, normal, hora normal. Y todos los demás amigos. Un abrazo y un saludo, amigos. Os quiero, nene. Os quiero, nene. Muchísimas gracias. Esperemos que mañana lleguemos más. Mi amigo. Lleguemos más, mi amigo. Creo que sí. No sé, puede ser que haga también un video de OBS. Ya bueno, no sé, amigo. Pero bueno, amigo. ¡Chau!